y las condiciones que estábamos, era horrible. Cuando llovía, se llovía arriba de las camas. Para mí esto es un sueño, porque yo no quería luz. Digo solamente palabras de agradecimiento y gracias a todos. Arquitecto Mari, por favor, pase y muéstrenos, capataz. La familia golpea la puerta y tiene una solución de una institución como Medir. Gracias por el compromiso, por meterle pata a esto. No, muchísimas gracias. Es parte del éxito de Medir, es que participó en el trabajo. Terminamos de hacer las 30 viviendas. Ahora tenemos que empezar a construir los hogares con las familias. Y Medir deja a cargo un equipo social de acompañamiento a las familias, un tiempo prolongado para ayudarla a construir esa comunidad, a esa inserción del barrio. En Santa Clara haya poco más de 2.000 personas. También se pasa frío como en una ciudad que tiene 40.000 o 1.500.000. Las necesidades de nuestra gente no se pueden medir en relación a la población que vive en ese territorio. Y vaya, si Medir lo tiene claro y nos sentimos orgullosos de eso. Acá vemos a nuestros frágiles que hay que buscarle una solución. Y acá está Medir dando esa solución a estas 30 familias. No importa dónde estés, importa lo que necesites. Y esto tiene mucho que ver con el concepto de centralización, pero con un concepto mucho más fuerte, que es la igualdad de oportunidades. Y por eso Medir, además, está haciendo convenios con ANEP, está haciendo convenios con ACE, porque atrás de cada núcleo que se inaugura, después vienen, además de salones comunales, vienen policlínicas, muchas veces vienen escuelas. Sabemos que a partir de este día la vida de 30 familias cambiará por completo. Esta noche podremos dormir con la tranquilidad de estar en nuestro nuevo hogar.
claramente el éxito de MEVIR está garantizado por la Sociedad de Control de Organismos del Estado, OCE para hacer saneamiento y las intendencias y los municipios para poder construir planes de vivienda. Vaya si era importante esta obra desde el punto de vista ambiental, de salubridad, pero también social. Esto es una alegría, por supuesto. Capaz que aquellos que contamos con un saneamiento no valoramos lo que es tener saneamiento. El saneamiento es una obra para el futuro, y ahora hay que aprovecharlo y seguir invirtiendo para seguir conectando. La vivienda es un bien imprescindible para todos, pero además necesita de los servicios que son el saneamiento y el agua potable. Los del interior no son ciudadanos de segunda, que también tienen el derecho a contar con aquellos servicios que tal vez alguien de alguna capital ni tiene conciencia de que puedan no existir para algún ciudadano. Es uno de esos días que se siente el corazón lleno, pleno de alegría. Alegría por un sueño cumplido, el sueño de la casa propia. Gracias. Y ojalá MEVIR siga siendo ejemplo de superación para muchos más uruguayos que necesitan un hogar confortable para ver crecer su familia. Gracias a todos. Quiero resaltar lo que ha sido el trabajo MEVIR a lo largo de la historia y lo importante que son la construcción de políticas de Estado que traspasen los gobiernos. Y a los 54 años sigue inaugurando casas y generando un mejor bienestar y una mejor calidad de vida para los ciudadanos del país. Acá hoy venimos a acompañarlos y a decirles que obviamente encuentran en los gobiernos departamentales y en los alcaldes y alcaldesas de este departamento aliados de primera línea para esto. En este caso concretamente, la mayoría de las intervenciones son en área rural, como esta casa, para ayudar el arraigo a la gente en su medio rural, que quiere vivir en el campo, que quiere trabajar en el campo, que quiere vivir en naturaleza. Es muy, muy importante para nuestra familia tener la vivienda en el lugar donde trabajamos, en lo que vivimos hoy en día, que es de la producción familiar. Nos parece muy importante que nuestros hijos se puedan criar en el campo para que valoren nuestras raíces, nuestras tradiciones y culturas del campo, que es la manera más sana de vivir y de disfrutar de la naturaleza y del aire puro. Millón de gracias. El Sodre muchas veces uno lo percibe
más montevideano que de todo el país, porque obviamente es costoso mover todo el sodre. Pero este convenio lo que ha demostrado que también hay que ser un poco creativos y que no hay que tener pereza, porque en realidad vienen muchas veces alumnos de las escuelas, de las ENFAS, que son las escuelas gratuitas del sodre, a estos espectáculos. Y para nosotros es un crecimiento. Yo solamente pude estar en dos por la pandemia, pero vamos a estar en todos los que podamos. Y cuando hoy la maestra de la escuela acá de Santa Clara de Mar me decía, los niños vieron pasar a la pareja bailarines ya vestidos, dijeron, maestra, ¿de verdad van a bailar? Y ella me dice, no tienen muchas oportunidades ellos de ver una pareja en vivo bailando tango de repente como corresponde. Ojalá podamos tener más cantidad, digo, más ambición de instrumentos y de cosas, porque realmente nos damos cuenta que, lo que ustedes ya saben, ¿no? Que la inauguración de MEVIR es una fiesta para toda la localidad. No es solamente para, en el caso de hoy, 30 familias. Es una fiesta y ya que el sodre pueda estar allí, para el sodre también es una ganancia. Porque estas cosas son, uno no intuye dónde terminan. Muchas veces son como que tienen sus propias patitas. Y quién te dice que un niño que hoy vio a una pareja bailando, mañana no se despierta una vocación. Un momento de mucha emoción, como todos ustedes saben, realmente cada vez que escuchas una familia hablando del testimonio, lo que han sido para ellos, esa cantidad de mujeres que están al frente construyendo esas casas, bueno, es un día de fiesta y en cualquier fiesta que se precie, en algún momento bailamos. Una casa, una vivienda, no es riqueza, pero no tenerla, ¿cuánta pobreza es? Creo que MEVIR se siente parte muy importante de este gobierno, no en el hecho de hacer viviendas, en el hecho de ser una política social de alcance nacional, que su fin final es construir vivienda. Pero es mucho más que eso, es construir comunidad y acá estamos para hacer eso entre todos. Yo las tengo que felicitar a todos ustedes, porque realmente han demostrado, son ejemplo del sí se puede, de que con voluntad, con esfuerzo, con compromiso se logra esto que hoy es una realidad. Créannos que aquí en Rafael Peraza, como en cada rincón del país, van a ser usados como ejemplo de voluntad, de sacrificio, de solidaridad y de lograr resultados y tener no una casa, tener un espacio físico que es una casa, pero sobre todo el hogar. Felicitaciones a los 120 hombres y mujeres y niños que iban a tener su casa.
nombre es José Coitiño Moreira. Hace más de 33 años que trabajo en Telmevir. Y mi cargo es capataz de obra. En todos estos años hemos estado en muchísimas obras y en muchísimos departamentos. Yo en realidad me inicié en la empresa como medio oficial, y después fue ascendido a oficial y con los años ocupé el cargo de capataz. En realidad hemos estado en la mayoría de las construcciones que realiza Mevir. Hemos estado desde viviendas nuevas, nucleadas, viviendas en terrenos propios, viviendas en planta urbana. Hemos estado en refacción, en reparaciones del stock de Mevir y también en la parte de construcciones para los productores rurales. Y con tantos años que estoy en la empresa, tuve la oportunidad, sí, gracias a Dios, de conocerlo al doctor Gallinal, una gran persona. Lo conocí principalmente en las inauguraciones, donde él iba y hasta el último momento siempre estuvo yendo. Cuando estaba bien iba y siempre estaba muy en contacto con los participantes, principalmente con el equipo de obra, pero básicamente con los participantes. Y después en varias inauguraciones que lo vi cuando iba y siempre en la entrega de llaves y después cuando al final también cuando iban sus sillas ruedas que lo llevaban, siempre acompañó al más necesitado. Es un orgullo muy grande, una gran satisfacción poder trabajar en Mevir principalmente. Siempre estoy muy agradecido a Mevir por poder trabajar y haberme dado trabajo. Y después cada vez que entregamos este tipo de construcciones que para la familia más necesitada, es un gran orgullo. También para mi familia que me acompaña, también me ha sabido entender en todos estos años y me han acompañado siempre.